No pica, no pica, vale. Delicioso, chicos. Yo nunca disfrutaría vuestra comida. Ah, si eso, la neta, eso me lo comía yo con 3 meses de vida. Chavales, si estoy viendo. Hostia, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Me duele el labio! Si quiero, lo aguanto. A tomar por culo. Voy a ser muy sincero. A ver, voy a ser muy, muy sincero. He ido abajo y he cogido leche, ¿vale? Porque voy a comer dulces picantes y yo soy un beta. He abierto la leche y he dicho. Esto huele un poco raro. En efecto, estaba mala la leche. Voy a comer dulces mexicanos sin ningún tipo de leche batido, o sea, a pelo. Pero si no pican, bro. Bueno, Moisés, tú que eres amigo de Jesucristo. Yo que no soy amigo de Jesucristo, pues a mí me pica. Tú eres un semidios. Tu abuelo los charcos los separaba. Yo no, brother. Me va a arder una pija, pa. De patatas tenemos las siguientes. Tenemos Doritos incógnito, Takis salsa brava, Takis fuego. Aquí tenemos unos que se llaman chipotles, sabor chiplote. Precio sugerido, 10... ¿Esto qué son? ¿Estos son $10? Me da un ictus cerebral, ¿eh? Y luego también está esto, sabor chile habanero. ¿What? Buah, va a estar de puta madre. ¿What? Hola, esto es el infierno, ¿eh? Oye, oye, que en España comemos Takis de pelele, ¿eh? No pica. Voy a probarlos. Están mucho mejores que los de España, chaval. Brother, están mil veces mejor, ¿eh? Esto sabe a Dios. Bro, esto está de puta madre, ¿eh? Falta Valentina. No, mira, aquí hay Valentina. Esto es Valentina. Es muy picante la Valentina. Dios, que mira qué rojo es esto, ¿eh? Esto es una locura, ¿eh? ¿Estáis viendo el color de esta salsa? No es roja, es marrón. Está bien, ¿eh? He mojado bien. He mojado como un señor. Buah. Brother, es una salsa picante que tiene sabor a picante bueno. O sea, no pica que hace daño, brother. Está de puta madre. Me falta lima. De verdad, los Takis que nos venden en España son una mierda. Dios, ¿eh? A los Takis les doy un 8. ¿Lo meto a la nevera? Lo meto, ¿eh? Por no haber comido nada en todo el día me está metiendo duro, ¿eh? ¡Ah! Podemos elegir estas, los chipotles o los toreados de habanero. Esto, ¿no? Venga, Doritos incógnita. Contiene leche. What the fuck? A ver. ¡A ver! Que tengo que probar todo esto. ¡Son negros! ¡Son negros! ¿Qué? ¿Es negro? No pica, no pica, vale. Me acaban de drogar. Chavales, ¿a qué sabe esto? Me sabe a mandarina, a vainilla, a Tex-Mex. ¿A qué sabe? Muy raro, ¿eh? Les doy un 5. Les doy un 5 porque me los comería. Pero, bro, me saben a mandarina. Estoy enchilado, hombre. Me voy a morir. Nada, tiene color radiactivo. Hostia, esto está muy bueno, ¿eh? Se me queda un poco seca, ¿sabéis? La tortita. Eso no pica nada. Esos no pican nada. Pero he de decir... que estoy enchilado por los putos Takis de mierda. Un 6 a los chipotles. Muy buenos, pero se me queda seco, bro. No sé por qué. Toreadas. Papas toreadas. Sabor chile habanero. Sabor habanero. No le he probado en mi vida. Esas sí pican. No, bro. Sí, ¿no? Yo creo que nunca he probado el habanero. Y el habanero en la escala Scoville es medio millón, ¿no? De medio millón a 600.000. Pues eso, nunca he probado algo así de picante. Si sabe habanero, voy a morir. Aunque estoy viendo que ahí pone Zatarín. La nerfearon. Buah. Buah, chaval, qué de sabor. La madre que me parió, chaval. Están muy buenas, ¿eh? No entiendo muy bien el sabor. O sea, puedo notar el chile, ¿no? El chile habanero. Con pico de gallo están buenas, hombre. Es que esto con pico de gallo tiene que saber a Dios. Las han nerfeado seguro. Hombre, soy un españolito que no puede tomar picante y las estoy tomando. Las han nerfeado seguro. A las de habanero les doy un 8. Me han gustado mucho. What the fuck, ¿pero esto qué es? Uy. Mira, chicos. Salsa brava. Están buenos. Están buenos porque la tortita es Dios. Los Takis de España, la tortita no tiene sabor. Esta sí, empieza lo duro, bro. Puparindo. ¿Estos chavales qué es? ¿Con esto muero? Esto. Esto, un pingüino. Me voy a meter el pingüino instantáneo. El pingüino instantáneo. Como pique el pingüino, acabo el directo. Una magdalena hecha polvo. Buah. Buah. Me lo merezco. Esto hay que tomarlo frío. Me la suda. Esto es mejor que bancarle la pija. Ahoga un poco, ¿no? Es como que... te absorbe el alma. ¿Cómo se llamaba pingüinito, brother? Pingüinito es Dios. Siguiente, Sponge. ¿Esto qué? ¿Está bueno o qué? What the fuck? Ah, que son galletas.
Hola, esto es lo más raro que he visto en mi vida, bro. Mirad esto. Es una galleta que huele muy bien, ¿eh? Y tiene arriba... es un poco raro, la verdad. Hostia, qué buena está la galleta. A ver, voy a ser sincero. A mí la nube se me hace rara, pero como tiene polvitos de coco o algo así, está de puta madre. Y ahora falta esto, que me habéis dicho que es mermelada. Muy buena mierda, ¿eh? La voy a probar en leche. Muy top, ¿eh? Pulparindo. De tamarindo natural. ¿Esto qué es? Esto pica. Uf, qué duro. ¡Buah! 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 Brother, qué petardazo. ¡Hola, chaval! ¡Qué petardazo de sabor! ¿Pero esto qué lleva? Esto lleva droga, ¿eh? Que me pica hasta las muelas. What the fuck, chaval. Es ácido, ¿no? Un poco. Vale, vale. ¡Hola, chaval! Brother, que me ha llegado al cerebro, ¿eh? Le doy un 8 y medio, ¿eh? Prefiero esto a coger un trozo de chocolate. Te lo juro. Porque el chocolate, pues bueno, sí, está bien, empalaga. Brother, esto es Dios, ¿eh? Es que, mirad, gente de España, mirad esto, ¿eh? Regalices, ¿vale? Pues toma. Regalices, pero en vez de azúcar, picante. ¡Están locos! ¿Pero cómo podéis poner picante? A ver, relleno de piña. Hostia, pues está bien, ¿eh? Están blanditos, ¿sabéis? No es como las chuches de España, que es como... parecen como más caseros. No sé, es como una textura como de monchi, ¿sabéis? Muy raro. ¡Mojo en Valentina! ¿En serio se toma con Valentina? Delicioso, chicos. Yo nunca insultaría vuestra comida. Me ha sabido un poco raro, pero... uf. Vale, a ver, tenemos esto. ¿Esto qué es? Super rebanaditas. Sale una sandía con un palo. Esto será como los fresquitos, ¿no? Sí, mira, se chupa... se moja en polvos. Ah, se moja en polvos picantes. No me jodas, bro. Esto no lo han nerfeado, ¿eh? Chavales, estoy viendo... ¡Hostia, qué hace! ¡Ah! ¡Me duele el labio! Yo esto solo veo a un niño de 3 años en España y muere intoxicado. Estáis locos, estáis locos. Nada, nada. Y luego encima, claro, hay que hacer así. Ahora hay que mojar y hacer... esto es imposible. No puedo, no puedo, es imposible. Estáis locos. Estáis completamente locos. Estáis grillados. No puedo. ¿Esto qué coño es? Este bote da miedo, ¿eh? ¿Cuánto he hecho? Chavales, ayudadme. No me jodáis. Sed sinceros. ¿Cuánto he hecho? ¿Poco o mucho? Voy a morir. No, mucho no voy a echar. Brother, esto tiene un color de muerte, ¿eh? ¡Oh! Brother, esto es droga. Chavales, ¿creéis que me ha gustado? Mirad lo que estoy echando. Esto es mejor que muchas cosas. Ahora un poco más ácido, ¿eh? Brother, sinceramente, al Skinglish le daría un 4. Porque yo aquí estoy acostumbrado a que los regalices sean dulces. Buena mierda, ¿eh? Pero no voy a comer más porque me voy a morir. ¡Ay! Vamos a comernos vuestro gansito. Gansito de México. Hostia, no tiene mala pinta el gansito, ¿eh? ¡What, chaval! ¡Cómo pesa! ¡La madre que me... ¡Hola, brother! ¡Esto pesa muchísimo! Le doy un 9. Prueba la cosa morada. Sabor dulce uva. Brother, what the fuck. ¿Qué es esto? What the fuck, bro. ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Oye, oye, oye, oye! Pues tiene gracia, ¿eh? Yo diría que es como azúcar modo slime y es literalmente polvos pica pica de uva. Le doy un 5. Sandía, mango y manzana verde. Vamos a probar el de sandía. A ver cómo se abre esta mierda. La madre que me parió Lucas. Vale, a ver, supongo que esto será un caramelo, ¿no? Que tiene algo. O sea, yo saco aquí un caramelo. ¿Qué saco yo de aquí? Pero cabrones, si hay polvos pica pica otra vez, bro. Joder. Me ha llegado el corazón. Brother, la gente que esté en YouTube, dad un like en el, ahora mismo, porque me voy a cagar en mi... No sé hablar. ¡Ah, vale! ¡Que encima es ácido! ¡Venga, va! Si está buenísimo, no pica, brother. A mí me ha reventado la lengua. Mazapín de la Rosa de Guadalupe.
Necesito otro mazapín. Poca broma, ¿eh? Brother, está muy bueno. A diferencia de los mazapanes de España, es como que no se hace tanta bola, ¿sabéis? No se hace tanta masa, se deshace. Quiero probar un Carolina Reaper. ¿Sabéis por qué? Porque ahora mismo el chat de México no me respeta, no me tiene respeto. Me han visto en plan de... Ah, güey, ah, si eso, la neta, eso me lo comía yo con 3 meses de vida, gato. Y lo mojaba en salsa valentina y lo metía por el culo a un amigo y me lo comía. El pelón verde de puntita roja, ¿esto? Pelón mini. Ah, sí, pelón mini. Esto no pica una mierda. No pica. ¡Guau, chaval! ¿Cómo sabe esto tamarindo? ¡Guau! Pues está bueno, ¿eh? Veo un tutorial para ese. ¿Qué va, brother? Esto es súper fácil. Esto es mejor que la droga. ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, mira, mira. La pija de tu abuelo. Una pregunta, si se te hace una bola en la muela, ¿qué haces? Se me ha pegado una bola en la muela. No se muerde. Tiene sentido porque tengo una liada. Es que soy más de morder que de chupar. ¡Un 1! El bubalú, bro. Esto estaba en España. Esto es Dios. Como diría Robles, God, amigo, God. Bancame la pija. Esto es una chuche de una sandía. Siguiente. Esto es un mazepín. Siguiente. Esto, no lo sé. Lo probamos ahora. Esto, gomitas de naranja con pica pica. Me quiero morir. Esto, swingles. Regalices, ya lo hemos probado. Huevo de mamut. En España se llama huevo de mamut, ¿eh? Aquí se llama rocaleta. Es un círculo y tienes que estar chupándolo todo el día. Otro mazepín. Valentina. Para los taquis. Esto, Lucas. Me cae fatal. Es un elote, le han puesto cara. Voy a probar el elote. Huele, sabe a tamarindo ácido, ¿eh? Es que tengo malas experiencias con esto. Por culpa de... Bueno, por culpa de un bicho como esto. Es naranja. Tengo... No me gusta ahora, ¿eh? Los polvitos en chuche. Sin más, no me gusta. Otro mango, siguiente. Otro elote, siguiente. Otro mango, siguiente. Una chucha azul. Esto es un... Pintazú. Siguiente. Un semáforo. Esto te deja la lengua azul. Se la he chupado un pitufo. Le banca la pija a papá pitufo. El tarrito es Dios. Es God. Hola, qué bonito es, bro. Mira. Está como muy bien hecho, para ser una chuche. ¿A qué sabe? Esto no sabe a cerveza. A mí me sabe a zumo. No, a cerveza Corona no sabe. Hazme caso porque eso olía a perro muerto. Duvalín. Ah, no, para mí me ha venido malo, ¡Es así! Seguro, es que tiene una capa de aceite muy rara. Vale, vale. Lo pruebo. Brother, esto es, no está ni blando, mira. ¡Está duro! Hostia, qué buena está la parte de la fresa, ¿eh? Uf, pero muy empalagoso. Esto de aquí, chavales, esto sudo, ¿no? Esto es... Tico. El auténtico sabor del periquito. Son polvos. Se llama perico. ¿Esto existe en España? Perico. Bro, espero no morir, ¿eh? No me lo creo. Son polvos pica pica. Todos son polvos picantes. Y estos tienen color de picante y son pica pica. What the fuck. Mierda. Sabe a tamarindo. Es que me recuerda al picante el tamarindo. ¿Esto qué mierda es? Mini paleta. Y luego pone abajo: ¡payaso! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha... Oye, este tío quiere morir. Este tío quiere morir. ¡Ojo! Vale, que tiene un ojo más grande que otro, ¿eh? El primo de la galleta es Rek. Pues esta mierda está muy buena, ¿eh? Gomitas, chavales, sencillo. Chuches de toda la vida, pero en vez de tener polvos pica pica, pues tienen polvos pica pica de verdad. Llevan aquí tamarindo, especias de locos, enfermos. Venga, voy a calificar este. No puedo morder más. Lo he partido a la mitad, no puedo morder más. Sabe a tamarindo. Gomita sabor naranja con chile. Gente de México, si yo os quiero, esto está buenísimo. Un 6. Pica, pero te raja la garganta. La realidad es que le doy un 1. Lucas, no lo voy a probar. Lucas, no lo voy a probar. Lucas, no lo voy a probar. Crayoli, me lo pienso. Mini pelón. Pelón, tu puta madre. Crayon, sabor a manzana. Ahí está.
Es que esto para la tripa tiene que ser una movida increíble, ¿eh? 5 es que lo compraría. Pues eso no lo compraría en mi puta vida. Huevo de mamut. ¡Hola, qué gordo! ¿Sabe al tamarindo o al chile? ¿A qué sabe esto? ¡Esto qué mierda es! La primera capa me sabe a tamarindo. ¡Muerde! ¡No va a pasar nada! Casi me disloco el hombro. No me lo creo. ¡Muérdelo! Vivimos en una simulación. Le he pegado contra el suelo. Le he reventado con esto de metal. No sé nada. Vivimos en una simulación. Hostia, pues está de puta madre, ¿eh? ¡Choco Role! ¡Buah! Pero se llama piña. Marinela Chocorroles. Está muy bueno. Borde durito. Luego tienes el bizcochito. Dentro tienes chocolate, piña. No, está muy bueno, chavales. Está muy bueno. Chavales, solo voy a probar uno. Tenemos opción 1, el morado. Opción 2, el rojo. Opción 3, el azul. Opción 4, el verde. Opción 5, no voy a poner esto ni esto porque son solo polvos. Vas a morir con el morado. Claro, brother, si está lleno de pimientos. Qué hijos de puta. Huele a cayena. Vas a morir. Joder, joder. Mojo esto en agua y lo mojo. Qué bueno está el caramelo sin picante, ¿eh? Es que claro, nunca he llegado a esta capa. Pensad que soy un beta, no he pasado del nivel 1. En todas las chuches he chupado y no he sido capaz de quitar la primera capa de picante. Así está bueno, ¿eh? Adiós, vaquero. Chicos, ha sido un placer. Por favor, mexicanos, si me tomo esto y disimulo, me aceptáis en vuestro grupo de amigos, ¿vale? Si quiero, lo aguanto. A tomar por culo. No puedo más. Mi labio. No lo noto. Miradme la cara. Miradme la cara. No pica. Me duele la nariz, la lengua, la boca y un diente. Chavales, os quiero. Es que mira cómo estoy, bro. Qué pedazo de beta, eh.